jornada, primera sesión de la primera jornada de este octavo congreso de la Sociedad de Estudios Latinos, con la intervención de Santiago López Morera, de la Universidad de Extremadura. El profesor López Morera, de Salamanca, luego se fue a Extremadura, nos conocemos desde hace mucho tiempo, y ha venido trabajando en Francia, va muy bien, sobre todo los siglos XV y XVI. Autores, géneros, historiografía, las elegantes de Bala, es un especialista en esta materia. Por eso hoy va a desarrollar un tema muy interesante, al menos el título, promete que va a ser muy divertido y muy interesante, lo de chistes y donaires, faquetia y en las cortes, el nacionalismo. Tiene la palabra. Buenos días. Vienen a coincidir en la función de deleitar enseñar.
y por eso es por lo que desde esta perspectiva he abordado los diferentes enfoques, ¿no? Normalmente respecto de la risa hay una actitud diferente entre el mundo griego y el mundo romano. El mundo griego se considera que la risa no es precisamente lo más adecuado que corresponde pues, al lenguaje de la comedia, a los cómicos, pero que es poco serio. Por eso, cuando Platón escribe La República, dice, aconseja sobre todo a los gobernantes que no sean amantes de la risa, porque las risas carcajadas harían cambios interiores excesivos. En cualquier caso, si es salvable esta actitud de chistes o de risa, sería en ámbitos de conversaciones particulares, pero nunca recomendables para dirigentes políticos, pensadores o gente seria. Porque dice, entonces, la rienda suelta al deseo de hacer reír, que la razón reprimía antes un tipo de temor de pasar por un fondo. Y después de haber alimentado ese deseo en la comedia, no tardarás en dejarlo escapar en tus relaciones con los demás hasta convertirte en un farsante. Pese a ello, en el mundo griego sí circulaban faquetiae y siempre girando a elementos que después se van a desarrollar en la historia. Estos elementos son sobre todo la misoginia, el sexo y las mujeres, pero también determinadas poblaciones o localidades que venían a ser representativas un poco de los más tontos, los más necios, los más insensatos, ¿no? Y en el sentido primero, pues vemos por ejemplo esa faqueta curiosa relacionada con el sexo y las mujeres de cierta edad, que según los griegos estaban siempre hambrientas de sexo, y por eso un joven mandó llamar a dos señoras mayores, a una de ellas le ordena darle de beber, con la otra a el amor, y las dos ancianas contestaron al unísono, pero nosotras no tenemos sed. Entre las poblaciones que destacan por esta línea, digo, de ser las más exitosas o los mayores objetos de chistes, estaban las de Cumas, de Dan y Sidón. A los habitantes de Cumas se les atribuían capacidades mentales no particularmente desarrolladas. Esto es curioso porque geográficamente se repite también en Italia, se repite en España, puesto los ejemplos de la cantidad de chistes que se cuentan de los de Alejo, por ejemplo, o en Extremadura, en cierta medida también de los de Alejo. Y pues este chiste muy simple que también tiene repercusión a lo largo de la historia. Cuando un amigo busca otro, no le responde, entonces entra el segundo y le sugiere, llama más fuerte. Si quieres que conteste, y el Cumas gritó, oye tú, más fuerte. Entre los habitantes de Abdera también circulaba la historia de Burnet, un tipo que había sido demandado y se encontraba en pleno juicio después de oír que en la ultratumba los tribunales eran imparciales, regresó corriendo feliz a su casa y se ahorcó. Los habitantes de Sidón, otros más, cuentan este chiste. Uno me va al médico y yo dije, cuando me toco aquí me duele, pero también aquí, aquí y aquí. ¿Qué me pasa? Y el médico me contesta, idiota, ¿no ves que te rompiste el dedo? En el ámbito de la literatura, es Cicerón, al menos en lo que he visto, el primero que comienza a servirse de este aspecto de las faquetias para utilizarlo en el terreno de la retórica. Si recuerdan, al principio les decía la cantidad de relaciones sintagmáticas que venían con transferencia asociadas a este mundo. Y así, en el Oratore 2, sobre todo, incorpora esta faceta de las faquetias a las cualidades que pueden ser útiles para el orador. No descarta que no sean propias de las urbánicas y de algo tan italiano como en Tarnaquén, a diferencia de la postura que había demostrado Sócrates en la República. Y llega incluso a teorizar al respecto diciendo que hay dos tipos de chistes. El uno, que se basa en el contenido, altum recaptatum, y el otro, que se basa en la expresión. Y pone este ejemplo de contenidos. Cuando, por ejemplo, se narra alguna fabulilla, un cuento. Por ejemplo, cuando tú, Craso, inventaste que Menio había mordido el brazo del árbol
en la riña que tuvieron en Terracina por celos de una querida. Toda aquella salvísima narración fue fingida por ti. Cabe, por lo tanto, admitir la faqueta totalmente inventada. Y añadiste que en todas las paredes de Terracina aparecieron escritas tres L's y dos N's, en el texto latino lo ven mejor. Y preguntando tú lo que era, te respondió un viejo ciudadano, el mortaz medio laceró el lacerto del arte. La faqueta puede ser también de Egipto, como decíamos, ¿no? Y ahí la importancia radica en la pureza del vocablo y de la sentencia. Por ejemplo, Osiris, el ejemplo que pone Cicerón de un testigo, pues que era muy chiquitado. Osiris testis profesit, lice qui rogare. Se presenta un testigo muy bajo de estatura y dice Filipo, ¿podré hacerle algunas preguntas? Sí, con tal que sean breves, responde el puesto que tenía prisa. Serán tan breves como el testigo, indica el orador. Evidentemente es una clara paciencia del juego de palabras de Nito. Abundando aún más en esto, Nerón cuenta, Cicerón cuenta diferentes anécdotas de las que se pueden servir los oradores, y de hecho dice, cuando para hablar de la fidelidad de los siervos en los procesos judiciales, le pregunta si es creíble el testimonio de un, pues, un sirviente de confianza, que dice, es el único para quien en mi casa no hay nada cerrado ni sellado, lo cual con las mismas palabras puede decirse de un siervo fiel. Hay además una serie de faquetie que se llegan a considerar absurda. Se hace hoy se nomine salve ridícula. No, sin, no me voy a detener en las citas en latín y vamos a pasar directamente a la traducción por razones de tiempo. ¿No? Dice, hay otros dichos algo necios, pero que mueven la risa y que no solo pueden usarlos los mimos, sino también hasta cierto punto los oradores, verbigracia, qué hombre tan rico, cuando empezaba a ser rico, se murió. Y lo que Cicerón aconseja a los oradores, cuando hacen uso de las faquetias, es que los límites sean de quid insulse, sedetia, quid perfidible os tantis oratori, utrumque neos utilis logos aut minimus, es decir, no incluir en excesiva franqueza, que eso ya correspondería mucho más a un autor minimus. Horacio recoge esta doctrina de Cicerón, y actualmente la tiene que recoger en los sermones, y cuenta Horacio en los sermones, en los 7, los versos 17-34, es esta, este chiste o esta paquetia, de la que nos quedamos en la segunda parte, viendo también cómo juega con el significado de redes y tórico, ¿no? Perso compara Pilio Greso con Can. La constelación de Can, como sabes, era testada por los agricultores, el susodicho era agricultor, y como era el Peneste, hace el juego de las palabras pertinentes. Por los dioses, te suplico, querido Bruto, tú que tienes costumbre de suprimir a los reyes, ¿por qué no cortas la cabeza a este rey? Esta hazaña será, es decir, la actualización de un chiste en un proceso que teóricamente sería judicial dentro del sermón de Horacio. Visto esto, ¿qué tipos de faquetia podemos establecer? En la antigüedad, la única creencia que he encontrado es esta de Cicerón, que hablaba de faquetia y arrel y faquetia al cuervo. Pero ya los estudiosos de las faquetias, especialmente a partir del Renacimiento y en la época moderna, establecen tres tipos que en suma vienen prácticamente a recoger la doctrina ciceroniana. Esos tres tipos son aquellos chistes cuyo humor reside en el contenido referencial, los que residen en el fuego de lógica, después veremos un ejemplo muy concreto de esto, que es la faquetia 44, cuando unos peregrinos van a eso a comprar un crucifijo y el orfebre le dice que como lo quieres, como
después veremos el porqué la pregunta, o el humor basado en los juegos de palabras, como es el caso de Presenza, que veremos después, que es el de los Tomacelli en Italia. Bien, llegamos así a las cortes humanistas de las monarquías más representativas, como puede ser la de Don Juan II, de Don Manuel Juan III en Portugal, la corte de Juan II después de los reyes católicos, Carlos V en España, y sobre todo las cortes renacentistas de las distintas repúblicas de Venecia, Florencia, etc., destacando por encima de todas la de Florencia. La impresión que solemos tener a priori es que bueno, los humanistas eran gente muy sabia, muy trabajadora, escribían y trataban de cosas serias, pero como nosotros ahora en los congresos, pues también nos vamos a hablar de un rato, pasamos un rato alegre, ¿no? Y entre esos ratos alegres, pues estaban muchas reuniones que tenían lugar después precisamente de tratar asuntos serios e incluso comentarios de textos. Sobre el rey Juan II, es muy significativo lo que dice Pérez de Guzmán en sus Generaciones y Semblanzas. Desde mi punto de vista, tengan en cuenta lo marcado sobre todo con Evita, que era un rey gracioso, y le gustaban los avisados y graciosos, y le gustaba que contaran historias, y que él además anotaba aquellas palabras que le resultaban alegres y bien apuntadas, es decir, bien apuntadas. Si nos vamos a Portugal, en la corte de Don Juan II, García de Resende, en el capítulo que dedica a la vida de los efectos del rey Portugal II, nos dice que siempre a su mesa había buenas conversaciones y muchas veces disputas de grandes letrados y teólogos. Lo de buenas conversaciones, buenas pláticas, vamos a ver después por qué. También, después de Don Manuel, ya Don Juan III, y por lo tanto, una vez que el Concilio de Trento había irrumpido el mundo de las humanidades, pese a ello, el rey Juan III creó en Coimbra, como saben, esta Facultad de Artes, introdujo la inquisición de manera seria en Portugal, pero sin embargo promocionó a humanistas de la talla de Gil Vicente. Y los autos de Gil Vicente, todos sabemos las connotaciones que tienen, incluso antirreligiosas. Es decir, que por un lado funcionaba la inquisición, pero en la propia corte del rey se daba pie a este tipo de prácticas. De todas, la que más me interesa es Italia, y especialmente la corte de Alfonso V el Magno. Vamos a pasar rápidamente sobre ella, pero vamos a ver cómo los humanistas de más prestigio de este siglo todos tuvieron cabida en el reino de Nápoles. En el año 1443, una vez que se hace con el reino y la ciudad de Nápoles, pues nada menos que humanistas de la talla de Poggio Bracciolini, les he marcado en rojo aquellos que son más representativos para las Bacchetti. Poggio Bracciolini, el Cándido de Cel, el Gempio, Flavio Biondi, el Giannoso Magnetti, Porcello Bandone, el Silvio Pecoroni, que después sería el Papa, Giovanni Montano, Lorenzo Valla y Antonio Beccadello y Panormita, tres referentes obligados para el estudio de las Bacchetti. Pero además aquí también estaban poetas importantes, que están los catalanes y valencianos, y por lo tanto, pues, tendrán en cuenta la importancia de Monsieur Mar o de Pedro Roellas, que significa que había escrito un libro sobre el maldecir de las mujeres, con lo cual continuaba esta vena antifeminista, ¿no? Hay una abundante nómina de poetas que cultivan este tipo de actividad literaria y que recoge básicamente el canciller de Estúñiga, dentro de los que destacan sobre todo Hugo de Urriés y los castellanos Carvajales, Fontate, Apolinar, etc. Y en esta corte de Alfonso V el Magno mismo se trataban las sectas, potenció muchísimo el humanismo, como todos saben, pero también tenían su argumento, y ese argumento era que después de las sesiones de estudio del rey, donde se estudiaba, se leía Virgilio, se leía Tito Livio, se leía Julio César, se acogía incluso a estudiantes pobres pero que tenían valía bajo un concepto de lo que llamaríamos becas,
Después darían lugar a reuniones distendidas, especialmente en la biblioteca de Castelnuovo, que él, como saben, era editor. Y esto era así porque la personalidad del rey Alfonso el Magnánimo no es la seria que a veces nos puede transmitir Lorenzo Valla. Hubo varios biógrafos y todos los biógrafos vienen a coincidir en su carácter de burlón, jocoso y gracioso. Con estos tres términos, representa la figura de Facetus, que era un rey de esta naturaleza, lo vio, por ejemplo, Juan de Molina, el primer traductor de los dichos y hechos legales del rey Alfonso, que había escrito Antonio de Carelli. Y en 20 capítulos de esta biografía de Antonio de Carelli, los 20 capítulos están encabezados bajo el título de Facetus, es decir, un rey, también es un rey al que le gustaban las bromas. Y entre las bromas que más le gustaban eran aquellas que tenían tintes antijudaicos, misóginos, pero sobre todo anticlericales. Después veremos que tenía razones sobradas para ser anticlerical, y no olvidemos que estamos en el momento en que toda la familia de los Borgia empieza a irrumpir en el Vaticano. El marqués de Santillana nos dice de este rey, ¿verdad?, en la comedieta de Ponza, esa comedia que escribe después de la derrota de Ponza, cuando fue hecho prisionero y estuvo un año en la cárcel, y además estableció contacto con humanistas de importancia, pues cuando nos habla de muy elogiosamente de que era un rey que manejaba la lengua latina, que sabía medir y que amaba profundamente la poesía, pero amaba sobre todo el humor. En este ambiente, la República de Alfonso V el Magnánimo es donde más se desarrollan las familias. Y lo hacen de manera significativa en los diferentes textos, siempre con un término que es el de confabulaciones, es decir, reuniones donde un grupo de amigos habla. Por ejemplo, en la primera cita del prefacio de Pollo Bracciolini, mayores facetis, jovinis, et fabris, delectatus. Es decir, sobre nuestros antepasados que se delectaron con chistes, con chanzas y con narraciones más o menos inventadas. En nuestros antepasados se está haciendo referencia sobre todo al Italum Aquetum que venía desde el mundo clásico. Abundando en este contexto, pues habla de quien circuli se fue confabulando. Quiero que vean siempre esta idea de que era un grupo el que se dedicaba a contar chistes. Y los chistes se contaban imparatio confabulantes. Y también imparatio pontificis, por lo tanto también en Roma. Y que estos varones, estos humanistas, eran tenidos por Willy Facetti et per urbane. Cicerón ya había dicho que no era descartable de una persona que fuera graciosa este carácter de urbanus. Bueno, pues estos eran per urbane, es decir, eran hombres, digamos, muy correctos, muy educados en sus formas, pero también eran chistosos. Y este ambiente se desarrollaba sobre todo punkenaren, es decir, durante la cena, después de la cena, omnes facetias prompti, multa ridenda intervenandum dicabantur. Es decir, que estos hombres alargaban las cenas contando chistes. Y entre ellos, pues estaban gente tan importante como los secretarios del propio rey, e incluso los secretarios apostólicos, un pontífice Martino, et sermo de facetis inquiris, es decir, en propio abacio papal, los secretarios también incidiesen ser modificaquetis. Las charlas, las conversaciones terminaban por ser contar chistes. Y hay personajes que se hacen famosos en esta faceta, como es Antonio Luscus, interrogando post convivium rem ridenda. Es decir, en medio de la conversación, después de la cena, introduce estas narraciones de chistes. Lo mismo que en el palacio pontifical, en el que tenemos el palacio pontificis, otra vez los secretarios. Y
destacaba de esto que nullus ornatus, nulla amplitud de sermones a nivel quae art, satis erit ingenio nostro. Es decir, no se buscaba ni ornato, ni elementos retóricos propios de la elocución, sino que, bueno, pues allí con toda la naturalidad del mundo era con los que se contaban esos chistes en las confabulaciones, y siempre encaminados a entretener, a producir la risa y también remisio, a relajarse un poco de los asuntos mucho más serios. En este ambiente hay, como hemos visto, Boio recoge que el Italia es un antiguo, pero antes de la corte de Alfonso V, en Florencia y en Italia en general, hay ya una serie de escritores de prestigio que cultivan también esta actividad literaria. Entre ellos, Dante. Dante, cuando describe el infierno, es el que abre el paso a esta introducción en la Italia renacentista, incluso con antecedentes aristofánicos en el cuadro de costumbres de los embusteros, las figuras de los embusteros que van al infierno. Después de él, Boccaccio, en sus 100 cuentos y novelas cortes, recoge fuentes y canciones antiguas del Italian Aceto. Francesco Sacchetti, que contó además con muchísimos lectores, fue uno de los autores más leídos de la época, en sus 300 novelas, que situamos entre estos autores anteriores y Boio Cacciolini, y reúne la mejor colección de frases burlones y sarcásticas dichas en Florencia durante todo un siglo. Los florentinos se especializaron en esta faceta, hasta tal punto de que hubo algunos que la convirtieron en profesión y vivieron de ella. Recordemos entre otros a Arlotto, Barabanco o Barlaria, que incluso frecuentaron cortes de personajes importantes como la de Cosimo de Medici, ¿no? Paolo Llovio, incluso cuando escribe la vida de León X, relata que este propio papa era muy aficionado a los bufones y a los que sabían cocinar bien, y que entre esos bufones solía tener siempre algún monje y algún lisiado. Se va tejiendo de esta manera una teoría sobre el chiste, hasta tal punto que podemos hablar ya casi de una forma, de un género literario, porque comienza a haber poética sobre el chiste. Y el más representativo, y volveré después sobre él cuando analicemos el léxico, es Fontana, en el libro cuarto de sus pláticas, hasta llegar a Castiglione, que es donde yo creo que termina ya esta faceta burlona. El por qué lo sugería Maquiavelo, incurrir excesivamente en los ambientes serios, en esta actividad, según Maquiavelo, en la mandrágora, lo que hacía era una prueba palpable de la caída de fuerzas morales debidas a la beneficencia general en Italia. En la corte de Alfonsina destacan los autores que antes les marqué con letras rojas. Antonio Beccarelli, sobre todo. Antonio Beccarelli va a formar parte de la corte de Alfonso justamente después de la conquista del reino, pero se habían conocido ya en el cautiverio después de la derrota de Fonsa. Y Antonio Beccarelli no nada menos que un legum doctor et poeta laureatus, era un hombre célebre por su actividad como poeta y también por sus conocimientos de leyes. Pero Antonio Beccarelli, si por algo destacó, fue después por el hermafrodito y porque tuvo un tipo de vida que asemeja bastante a la de los bufones medievales. Ver el recorrido biográfico: Florencia, donde se forma con la misma, Padua, nada menos que con la Stabile Narcisa, Siena, donde estudió Derecho, Génova, donde conoce a Bartolomeo Facci y tiene altercados dentro de la ciudad hasta el punto de que tuvo que huir porque quemaron y la su efigie. Mantua y Ferrara, donde tiene relaciones estrechas, y es que, aunque se casó tres veces, tuvo relaciones bastante estrechas con un joven, este es Tommaso
de Balbi, al que posiblemente ayude Lorenzo Valle a un epigrama para que se restituyera lo más bonito, en peinas, con tus dedos, la cabellera de un joven, con mucho más interés que peinas la cabellera de tu mujer, etc. Bien, de su ajetreada vida, decía Dante, tres matrimonios, al parecer más buscando dotes y bienestar económico que otros fines. Como preceptor y consejero,